En el norte de Israel, cerca de la frontera con Líbano, la vida ha estado fuertemente trastocada en el último año debido a los combates entre el ejército israelí y el movimiento Hezbollah. En esa zona, justamente, vive un uruguayo que tiene una relación fluida con Yamandu Orsi y que podría colaborar en el próximo gobierno en un área clave como la innovación. Se trata de Salomón Vilensky, que dirige el Parque Industrial de Dalton, uno de los polos tecnológicos más reconocidos de ese país. Acá ha asesorado en el desarrollo del Parque Científico y Tecnológico de Pando, en coordinación con la Intendencia de Canelones, y desde hace dos años es director de innovación en Sonamérica, desde donde trabaja para que empresas israelíes de punta puedan transferir su conocimiento a Uruguay o directamente instalarse acá en nuestro país. Sobre esos planes nos contó cuando estuvo acá en perspectiva a comienzos del año pasado. Seguramente ustedes recuerdan la entrevista. Hoy lo recibimos de nuevo para conocer cómo han avanzado sus proyectos en Uruguay, qué otras iniciativas maneja, pero además saber cómo analiza la tregua que acaba de entrar en vigor entre Israel y Hezbollah. Que llevará a paz a esa frontera con Líbano, justo donde está el Parque Daltón. Salomón, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día. Digo Salomón y sí, Lalo. a usted le suena raro eso y sí. a todos le suena raro, ¿no? Porque lo conocen como Lalo. Todos me conocen como Lalo. Lalo Vilenski. Eh, usted nació en Uruguay, pero vive en Israel hace más de 40 años. 44. 44. Eh, ¿Recordemos qué es el, el Parque Industrial de Daltón? Ya lo contó en, en el reportaje anterior. El Parque Industrial del Alto es un parque que está en la frontera con el Líbano, a 5 kilómetros, 300 metros de la frontera con el Líbano. Eh, es un parque creado para, la o sea, la idea era crearlo para la paz, para que algún día cuando haya paz con los, con los libaneses, eh, podrían trabajar los dos, los, dos, eh, los dos países juntos. Es un parque de, que pertenece a cuatro municipios. Eh, en Israel no hay intendencias si en municipios. Eh, los cuatro municipios se dividen entre ellos el, eh, los impuestos y empezó con hace 30, en el 99 empecé con el parque eh, era un plan de Israelí de 29 parques industriales en la periferia eh, bueno y en el 99 empecé en ese parque había 300 metros hoy son casi un millón de metros edificados empresas de todo tipo empresas las más importantes de low Tech, las tenemos en, en el parque. Low tech. Low tech, sí. Este, empresas que no son high tech, que no son la tecnología, pero que sí tienen mucha tecnología. Uh -huh. Para Uruguay sería, me parece que sería high tech. Uh -huh. eh, Entonces, low tech y high tech, las dos cosas. Sí, hay low tech, hay high tech y hay también. este empresas muy, muy que, pues empezamos como queríamos hacer un parque más, más que nada eh, turístico uh -huh. porque tenemos eh, tuvimos por el asunto del agua tuvimos que cambiar el, el, eh, el cultivo y de frutas perennes pasamos para vid que vid son es un arbusto uh -huh. no es un, un, un este un árbol entonces utilizábamos en vez de mil cubos eh, eh, de agua por por cada mil metros usábamos 100. Uh -huh. Entonces, se, se, por asuntos de, de, del, del clima, por asuntos de la altura de Israel, resultó que era de los mejores vinos que había en Israel, y ahora hay, en el parque industrial hay 14 bodegas de vino. En Israel no se puede poner la bodega al lado de, de los viñedos, y no tenés que ponerlo en un parque industrial, para uh -huh. así se puede limpiar el agua, para claro. así se puede utilizar el agua, y todos tienen... Eh, todos tienen su, su lugar donde tienen ventas también, entonces la gente viene mucho a visitar. Uh -huh. Y al lado de esas empresas, hay empresas de pan, y hay empresas de, de jabones especiales, de la época del, de Maimónides, que lo hacen tipo los, uh -huh. medicinal, y hay empresas de chocolate, y hay empresas de todo tipo que la gente viene a pasear. Uh -huh. Venía a pasear hace un año y, 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 y pico ya. Eh, eh, la vez pasada, usted nos decía que trabajan allí mil empleados. Más o menos, ahora están trabajando... 10.000 en, la, en la, antes de que empiece la guerra hoy trabajan cinco mil con suerte. Ah, de eso hablaremos en todo caso. Ha habido una caída en, en la plantilla. Sí, sí, muy, muy 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 notoria. ¿Y las ventas, las ventas anuales en cuánto están? Estaban en 5 billones de dólares, mil millones, 5.000 mil, mil millones, cinco mil millones de dólares. Ajá. Ahora no tengo no tengo datos después en la, en la guerra no tengo datos. Eh, pero sí, teníamos cinco mil millones de dólares que nosotros vendíamos. Tenemos empresas que, que son muy este, grandes en, en, en el aspecto, por eso nosotros nos llamamos Low Tech, como empresas de, de, de Medical Device, como, como Baram, que es una empresa Medical que... Medical vende... Device, o sea, a, a, a dispositivos médicos. Ahí va. Nosotros ejemplo. hacemos todos los... Eh, la, las eh, ¿Cómo se dice esto? Las, eh, las canillas... De, para, para enfermedad, para para, para poner para ponerte una infusión, para sacarte la infusión. Para las vías, por ejemplo. Para las vías, para, para la toma de presión, para todas esas cosas, hechos en, en cuartos limpios y todo, pero nosotros hacemos todo. Los 90, el 95% de, de la producción mundial la hacemos ahí en, 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 en Daltón. Ya volveremos al, al parque industrial. Ahora eh, pongo el foco de nuevo en usted. Viene con frecuencia, vuelve con frecuencia a Uruguay, ¿no? Por sí, razones sí. familiares, profesionales y políticas no. también. Profe... Ant... Familiares no. Ah, no, porque toda la familia... está <laughs> la, allá. la familia mía está toda en Israel. Eh, la familia de mi señora sí está aquí. Eh, Hay amigos acá. Muchos amigos del barrio Reducto. Yo les mando saludos a todos. ¿Algún eh, club de fútbol? Sí, el Centella del Reducto. Ah, bueno. Ahí jugué porque mi padre <laughs> era el director técnico, entonces me ponía. Entonces jugábamos todos todo el tiempo. Y aparte mi viejo tenía un camión que llevaba a todos los muchachos a jugar al fútbol. Y sí, no y nos reunimos el sábado. este tenemos una fiesta. Ah, bueno. Después están las razones profesionales. Estas que sí. trabajo trabajo en Sudamérica. Como dije antes, le, le dije que tenía un problema de. Ahora lo tengo que leer porque si no no me acuerdo. Trastorno de identidad disociativo. Que quiere decir que tengo tantas cosas eh, que hago que a veces me olvido de, de, qui de quién soy el que está hablando, si el Lalo de Uruguay o el Lalo de Israel o el Lalo de, del movimiento kibbutziano eh, acá en Uruguay trabajo para Zona América uh -huh. eh, soy el director de innovación y asesor de, de parques industriales, eh, asesor del directorio de Zona América, pero lo, cuando usted dijo lo del parque industrial de Pando el parque tecnológico de Pando, lo que hice fue dar cinco o seis charlas durante el, la, el tiempo que estuve y en una de esas charlas estaba, me la pidió que la de, que, que, que la haga llamando Orsi. Y, y bueno, creo que soy el primera persona que recibió una, una camiseta de Nacional por, por un hincha de Peñarol firmada por Bergesio en esa época. Ajá. Eh, sí, sí, tengo fotos y todo de eso que me dio Orsi. Y ahí me empezó a gustar como persona, porque alguien que de Peñarol que te dé una camiseta de Nacional me parece que tiene que ser una buena persona. <laughs> Eh, a ver, hablemos de Orsi, por lo menos algún algún minuto antes de seguir. Eh, usted esta vez llegó el 21 de noviembre, tres días antes del balotaje, y, y en una comunicación ahí que mandó dijo: Tal vez el único israelí que viajó a Uruguay para votar a Yamandú Orsi. Sí, sí, yo, no, no, yo vine a votar al frente. O sea, soy frentista desde que desde que nací, o sea, de, no, no de que nací, pero desde los 12 años. En los, a los 12 años, cuando estaba en el primer liceo en el 21. Eh, fue la época de la dictadura cuando cayó y yo estaba en una manifestación y caí. <laughs> eh, pero ya era del frente y de ahí quedé como del frente y como eh, como digo yo que es un, como un cuadro de fútbol, que, uh -huh. que, no, que, no, que cuando empezás no, no, no lo sacás. Entonces, pero, pero primero por un asunto de, de, de ideología. Uh -huh. Yo pienso que la izquierda es izquierda, no importa si estamos hablando de Israel, de, de Venezuela o de... O de Ucrania, acá estamos hablando de Uruguay, mm. no estamos hablando de, de Israel. Y cuando viene uno a votar a, a Uruguay, yo pienso que el frente es, eh, es el partido que yo, Lalo, ahora estoy hablando como Lalo, eh. que Lalo este, quiere que, que, que esté acá. Bueno, no puedo ver la, la, la pobreza extrema que hay en Uruguay, me, me saca de, de todo foco. Y pienso que es importante que entre alguien que piense socialmente diferente a lo que están pensando los que están acá. Por eso, socialmente. Pienso que el Frente Amplio es el partido que, que yo quiero que sea el presidente acá en Uruguay. Ahora, cuando anunció que volvía al país para votar, ahora sí recibió unos ah, cuestionamientos. Me, me mataron. ¿Desde la comunidad judía? Sí, 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 solamente de la comunidad judía. Eh, la comunidad judía me, me parece que, que tiene miedo y, y, y de verdad tiene, tiene su base, ¿por qué tiene miedo con el asunto del Frente Amplio? Porque hay gente en el Frente Amplio que, 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 que dice cosas que. Creo que es por por, por, una, por un problema educativo de que no entienden lo que estamos hablando y de que no entienden que, que, que Israel es el país de los judíos y que, y que fue hecho en el 48 en un lugar que dijeron, bueno, vamos a hacer dos, 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 dos Estados, el Estado israelí y el Estado palestino, y el Estado palestino dijo que no quería. Eh, fue votado por Uruguay, fue votado por por, 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 por Fabregat, por. Eh, eh, o sea, fue votado por, en la ONU para que lo hiciéramos. Uh -huh. Y me parece que entender de que el pueblo judío necesita un país es algo que es claro y clave. Y lo demás es todo, eh, ¿por qué seguimos así? ¿Por qué no seguimos así? Y aparte cuando veo también este, manifestaciones de mujeres en favor de los palestinos, me pienso que están todos locos. O sea, ¿cómo, cómo pueden apoyar un...? Es el lugar que, que, que más... Eh, eh, explotan a las mujeres, las mujeres todavía se pueden, se pueden, un hombre puede casarse con cinco mujeres o seis o siete en, en todos los países árabes. No estoy hablando de los países, pero no importa. Pero hay que darle un lugar a los palestinos. Yo estoy seguro de que hay que darles un país y de que y de que los israelíes tenemos que tener un país y ellos tienen que tener un país. Pero no, creo que lo, hay veces que se pasan la mano, se pasan de la mano lo que dicen genocidio y cosas por el estilo. No. Y esta vuelta fue un ataque de, de barbarie de, de los palestinos que nos hicieron en el en el sur que eso hizo de que nosotros tuviéramos que responder. Ahí usted está explicando, o está deteniéndose en lo más reciente, ¿no? en la situación que se desencadenó el 7 de octubre. No, desde, del el año cuarenta, desde el 48 estoy hablando. Desde ah. el 48 hay problemas con lo, con, con, entre, entre nosotros y los, y los países árabes. Nunca reconocieron de que el pueblo judío tiene que tener un, un país. Uh -huh. Ahí siempre hay un chiste que cuenta uno, un, eh, un periodista israelí que dice... Que Moisés se fue a. a, a de, el día que fue a entregar las, las tablas, se fue a bañar y dejó la ropa en el. Eh, en, ahí en, en el ¿Cómo se llama? En el, en el laguito que había. Y cuando se salió del baño se dio cuenta que le robaron la ropa. Y dice: ¿Y quién se la robó? Los palestinos. Entonces todo el mundo empieza a gritar de que en, en esa época no había palestinos. Y dice: Bueno, ahí empieza el problema. Que en esa época no había palestinos, habían solamente judíos. Entonces. Estamos hablando de, 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 del reconocimiento de los países árabes, del reconocimiento de, del mundo de que hay un país que tiene que ser un país para los judíos. Mm. El que quiera irse se va y el que no quiera, no como los españoles o como los italianos, mm. se quieren quedar en Uruguay y que se queden. No se quieren ir, se pueden ir a España, se pueden ir a Italia y son y tienen la ciudadanía. Lo que usted dice es que entonces, este, por un lado, adentro de, del, del frente amplio, adentro del frente amplio, hay lecturas que usted entiende equivocadas a propósito de Israel y Palestina eh... sí pero también en la derecha bueno o sea, a ver, yo digo, es eso? también en la derecha cuando fue la época de la dictadura los judíos pagamos doble eh, nadie puede negar que a los judíos los trataron peor que los que trataron a los a, a, los, a, los, a los criollos mm. o sea tenés en esa época que, que, que vos decís bueno que en la época de, de Herrera este, se, se arreglaron cosas con, con los con los alemanes nazis o sea vos tenés lugares que recibimos alemanes del la, de la, de, 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 de holocausto eh, en lugares como Nueva Albecia, Colonia, uh -huh. no sé si ahora. Eh, o sea, lugares que vos recibiste nazis. O sea, decir que el frente es, es eh, antisemita o decir que. Para mí me parece que la, son las personas. O Hay personas. Usted, usted es uno de los este, frenteamplistas judíos que vive una situación incómoda, ¿no? No, no, no. Porque no. por un lado, dentro de su propia colectividad, no necesariamente lo comprenden o hasta lo cuestionan este Pero también dentro del frente Tiene gente Que lo critica y que Polemiza con usted sí. o, o directamente yo no re por, Rechaza su postura Yo no, por, no no discuto con nadie Yo pienso que la gente tiene que pensar Cada uno lo que piensa y está bárbaro no Cada uno hace lo que quiera con su vida De las conversaciones que tuve con Orsi Nunca, nunca me pude Nunca pude eh, Creer que esa persona pueda hacer Algo contra el pueblo judío contra los, eh, los israelíes. O sea, pienso que es una persona que, 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 que va a ser los vínculos, van a seguir y que vamos a seguir trabajando juntos. Y me parece que él representa al frente, ¿no? O sea, él era el presidente y había que votarlo a él. Si hubiese que haber votado a otro, yo que sé, del frente, que, de, que, hablo, que haya dicho alguna cosa, pero eso capaz que no lo votaba, capaz que no, no, no sentiría. Pero siento que sí, que soy parte de... Primero siento como uruguayo que soy parte de esta sociedad, porque eso fue lo, lo que decían los judíos. Vos no vivís acá. Y el asunto es que sí yo vivo acá, o sea, yo vivo acá, eh, cada tres meses vivo dos semanas, pero vivo. Y veo la situación y veo que, que hay que cambiar cosas y veo que quiénes son los políticos que te ayudan y quiénes son los políticos que te ayudan menos, en qué piensa uno, en qué piensa el otro, toda la parte social sigo siendo pensando de que hay que cambiarla y que, y que hay que hacer, hay que ver un revés acá en el, todo lo que es. Eh, Casas para pobres y, 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 o casas para gente que no tiene, que la gente no viva en la calle, eh, que, 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 que no haya hambre, todas esas cosas, me parece que, que, que no importa si soy de Israel o soy de donde sea, como persona mundial, como persona humana, prefiero que gane el frente y que no gane. Eh, que lo, pero, pero no quiere decir de que piense que los blancos son malos. O sea, yo trabajé también para los blancos y trabajé para, para el frente y trabajé para los colorados, trabajé para Sanguinetti. Para, para todos he trabajado. Uh -huh. Y pienso que Uruguay es Uruguay, no nada que ver con las elecciones en Israel o con la, con la, gente de Israel. En Israel tenés lo que se llaman los vivistas, que son lo, lo, los. Vivistas son los de Benjamín de Dañahu? Sí, son, pero no, los vivistas son la gente que no le importa eh, eh, lo, lo que piense vive y piensan que vive es un, el rey. Uh -huh. Esa gente insulta a, a, la, a, a los padres y a los hijos o a los hermanos de la gente que está secuestrada en, el, en, en Gaza. Eso no podría pasar en Uruguay. Eso es algo que no. Que, que vos no podés creer que alguien piense tan, tan, tan de manera este, eh, cerrada, ¿no? Uh -huh. Yo no digo que no. Vivi ganó las elecciones y es el, el primer ministro y lo vamos a tener cinco años más, o tres años más, o, o lo que o lo que dure la coalición del gobierno de Israel. Pero también, o sea, como israelí tengo, tengo en contra de, de varias cosas que se hacen en Israel, muchas cosas. Uh -huh. y, y bueno, yo voto a otro. No voto a, a Netanyahu. Pero usted estaba comparando recién los dos sistemas políticos y, y lo que notaba es que acá no, no existen esas posturas extremas que. No, que sí acá se cuando, cuando, en vi, cuando vi le, las elecciones que, que vi que, que, que los blancos le dijeron, dijeron. Bueno, como dijo usted hoy, el, estaba hablando antes, lo oí. La gobernabilidad. Ga, que la, no, la, la, que la, la televisión salió, ganó, ganó Orsi. Ah. Pero vos viste que la gente que estaba en la calle oyó eso, un, un minuto, dos minutos de de que les vino el shock, y después se fueron caminando tranquilos a la casa. Uh -huh. O sea, no, es, es otro tipo de país completamente diferente. La, la, la democracia acá en Uruguay es fabulosa, fabulosa. Se cierra el micrófono y Lalo Vilensky me dice, soy muy complicado. <laughs> a ver, dos palabras sobre eso. Bueno, porque, porque eso de, de haber nacido acá y vivir allá en Israel eh, 44 años y después volver acá a trabajar. A ver, y, o, o trabajar por toda Latinoamérica, porque he trabajado por toda Latinoamérica, hay veces que me hace varias personalidades diferentes y, y nunca sé quién soy. Mencionó al pasar el movimiento kibutzín. Sí. Usted, desde que se instaló en Israel, vive en un kibutz. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ¿Eso forma parte también de, de su ideología? Completamente, completamente. Yo pienso que la gente vive como quiere, cada uno puede vivir, y esa es la diferencia entre el kibutz y un kolkhoz Ahí no nos obliga a nadie a vivir. Y hace 44 años que vivo en el kibutz y pienso que es la manera más más humana de vivir de las personas. O sea, nosotros vivimos en una colectividad. La colectividad decide todos juntos. Cuando deciden que nos, nos repartimos el suelo, entre todos nos repartimos. Y cuando si deciden que no, no. Si deciden de que no sé, que vamos a abrir la escuela, vamos a abrir la escuela. Y si deciden que no, no. O sea, todo es democrático. Todo es por decisión de la de la colectividad y me parece una manera extraordinaria de vivir. Y mientras vivo ahí estoy re, más que contento de vivir en el movimiento kibuchiano. Yo en el movimiento kibuchiano también trabajo para. Soy usted en el directorio de las empresas económicas del de, 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 de los kibuchín. Se dice kibuchín cuando son muchos. Eh, y ahí hacemos toda la parte de la agroindustria de, de, de los kibutzim, Porque cada uno no se va a poner la fábrica de, de ración, de vacas y cosas, sino y ponemos una, una fábrica para todos. Y me parece que es excelente, o sea, la, la manera económica que nosotros nos movemos, eh, creando industrias, creando siempre trabajando en el límite del país, que eso es una de las cosas que más me duele de, de lo que pasó en, el, eh, en Gaza, fue que, después bueno, al segundo día nosotros ya empezamos a recibir eh, misiles en el norte. No, no nos dio ni tiempo para, para, para el duelo con la gente esa que masacraron en el, en el sur, que muchos eran amigos de nosotros, porque era, en el movimiento nos conocemos todos. Yo tengo un hermano que vive a, a tres kilómetros de la frontera. Me enloquecí con él el 7 de octubre, claro, diciéndole que salga. Usted vive en el norte, pero su hermano en el sur, que sí. fue donde se produjo el ataque. Sí, sí, le mi, le mi, hermano, mi hermano estuvo en el, en, eh, trabajando en el Tambo a las seis y media de la mañana y yo llamándolo por teléfono para que se vaya del Tambo. Y me dice: No, no, yo estoy en el Tambo, pero también es mi señora está en el Tambo. Uh -huh. Vinimos luego a ordeñar. Y ahí entraron, lo, lo, los palestinos entraron a ese, ese kibutz, tuvieron suerte de que habían 10 o 20 personas que, que, que lograron que contrarrestar en ese kibutz eh, el ataque de los palestinos, pero a 3 kilómetros. O sea, mi hermano está en la, o sea, la parte de, de mar, están al lado. Uh -huh. Es un kibutz que se llama Sikim, que hay un montón de uruguayos, dicho se pasó ahí. Eh, que la pasaron muy mal mm. y que, y mismo, se tuvieron que ir. Se tuvieron que. Mm. Eh, son gente que no estaba desplazada de sus casas eh, en ese momento y que los. Y, y son gente que ayudaba a los palestinos, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían gente en esa zona que llevaba a los palestinos enfermos, los llevaba a los hospitales de Israel. O sea, niños que tenían cáncer o algo por el estilo, que tenían que hacerse los, sus cuidados en Israel. Esa era la gente que ayudaba, o sea, era la gente que siempre estaba apoyando el asunto de la paz, dos estados para dos países, todo eso, y a esos fueron a los que masacraron. Le propongo que hagamos una pausa acá y enseguida retomamos con los hechos de esta semana allí en, en la zona, okay. concretamente la, la tregua entre Israel y Hezbollah, pero después, por supuesto... Quiero que dejemos tiempo para hablar de innovación, okay. para hablar de proyectos acá en Uruguay. El futuro de la innovación en Uruguay, cómo se puede aprovechar mejor el instrumento de los parques industriales, el triunfo de Yaman Orsi en el Balotaj, la tregua en la guerra entre Israel y el movimiento Hezbollah, de todos estos temas estamos conversando en esta entrevista muy abierta, muy diversa. En la que nos acompaña Salomón Vilensky. Salomón Vilensky, licenciado en Educación, con una maestría en Administración de Empresas, director de Innovación en Zona América desde el año 2023, gerente general del Parque Industrial Dalton en Israel, consultor de Parques Industriales en países de Europa. Quedó dicho, el, el Parque Industrial Dalton. Que, que usted dirige, está ubicado en la frontera norte de Israel, muy cerca del Líbano. Eh, ¿Cómo observa entonces desde esa ubicación, la noticia de esta semana, la tregua entre Israel y el movimiento Hezbollah? Mira, nosotros hace un año que estamos, un año y pico ya, ¿no? que estamos recibiendo misiles, a más o menos 7, 8 misiles por, por día en el parque. El parque está en una ubicación que cerca de, de varias bases de militares que hay en el norte. Y bueno, estamos recibiendo de todo tipo. Este año último que estoy, o sea, empecé en el 99, pero este año fue como los 24 anteriores. O sea, o, o sea fue, fue, fue terrible todo lo que tuvimos que hacer. Hay cosas que, que uno como, como gerente de Parque Industrial no puede entender que pasen, pero no sé, entraba el ejército y nos rompía las calles, el ejército israelí, no el ejército de los otros. ¿Por qué entraba? Y porque tenían que entrar por algún lado, o sea, dejar a las, eh, los tanques y dejar la, las orugas o dejar algo, o hacer un, un, este, un este, ¿cómo se dice un hospital de campaña o algo por el estilo. Entonces entraban los eh, los equipos israelíes y cuando salían entraban al parque porque se podía ir en el parque, están todas las eh, infraestructuras y después se iban y, y te quedaba media infraestructura. Uh -huh. eh, pero eso es a, a, nivel de infra, a, a nivel de dirección de parque. O, o entraban y te rompían te rompían los caños o algo o sea lo, lo que sea o y sea, después está el asunto de los misiles uh -huh. está el asunto de los misiles que te caían ahí eh, que no caían o, o sea misil creo que no cayó ninguno entero porque siempre la cúpula de hierro lo, lo paró el sistema de defensa sí pero sí lo que caía son esquirlas y nos rompieron todos los los eh, los solares los eh, los techos <laughs> solares y, y bueno y aparte me cayó al lado de un coche que al lado mío que, que voló el coche Usted, eh, ¿Usted mismo estuvo a metros de un ataque psicolá sí, de sí, sí. que dejó otras víctimas? Sí, sí. No, no dejó ninguna víctima, rompió un coche nomás. Eh, pero, o sea, estaba siempre con miedo. O sea, tengo a mis nietos que, vive, que, que, que estaban en casa, por ejemplo, y, y escuchaban... A veces que yo, yo tengo la alarma de, de, la zona, de la zona industrial, estaba en casa a las 8 de la noche, sonó no, y las nenas se metieron todas en el, en el búnker pensando uh -huh. que era en, en mi casa, en la casa de nosotros. Uh -huh. Bueno, aparte en la casa de nosotros también caen misiles. O sea, este. Es una situación eh, increíble vivir todo eso y, y bueno aparte hay problemas de trabajadores que no quieren venir trabajadores que fueron que se fueron de, del lugar donde vivían y que viven ahora a 30 kilómetros de, de, de del parque y no tenían dónde trabajar la otra cuarta persona cuarto de personas jóvenes se fueron al ejército en la reserva tienen los problemas de empleados que no Imposible de solucionar, imposible de todo. Y bueno, está el asunto también de las bodegas, que no viene nadie, porque no viene nadie. ¿Quién va a venir a pasear a un lugar donde caen misiles? La Ent parte de la actividad turística se cayó. Sí, sí, no, no hay nada, nadie. O sea, de, de, de ponerle de uno a mil. Uh -huh. no, no vino nadie, hace un año que no viene nadie uh -huh. a visitar. En ese contexto, con esos antecedentes, con la historia esta reciente de los últimos meses, ¿qué cambia con la tregua? Mira, lo que cambió con la tregua por ahora no es nada. O sea, cambió la tregua que no recibimos misiles. Por ahora, hace dos días todo esto. Eh, la gente no volvió todavía a las casas. Y, y yo creo que va a llevar un buen tiempo que la gente vuelva a las casas. Eh, primero porque Israel, como Israel, en el Líbano la gente se lo, lo, lo sacaron de las casas, pero la gente se fue a vivir a los coches, a, un, un, a una carpa y no sé a dónde. En los Israel están viviendo en hoteles todavía que es, una, es, 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 es terrible vivir en un hotel. Un año es terrible, pero, ¿Cómo es esto? ¿Puede explicarlo mejor? ¿Quiénes están viviendo en hoteles? La gente que está en la frontera hasta tres kilómetros, que vivía en pueblos en la frontera, Kibutzim y Moyavim, casi siempre, era, no, o sea, no había Hay ah, ciudades como y como Metula, el gobierno les, 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 los, los sacó y los puso a vivir en hoteles o en, o en, en casas... Eh, eh, como se dice, Zimmer, no sé cómo se dice en castellano. Eh, casas así de, de, de. choza no chozas, de madera, ¿cómo se llama? Este? Sí, sí, sí. Cabañas. Cabañas, y todo lo que era turístico de la zona que un poco más alejado, y la gente se fue a vivir a, eso, a esos lados. Eh, hace un año que están viviendo ahí, y bueno, y el gobierno también les da una manu, manutención y les da, les da para vivir. O sea, la gente esa todavía tiene hasta diciembre para volver. O sea, el, el plan es hasta diciembre. Entonces la gente todavía no empezó a volver todavía toda. La gente que estaba hasta cinco, que está de 5 kilómetros a 9, que, que también recibieron mucho, esa gente no, no le dieron esa ley, entonces se tuvieron que quedar, pero mucha gente se fue. Uh -huh. Se fue a vivir a lo de los parientes, se fue a vivir a, la, a otro lado para no estar ahí en la zona de nosotros. Esa gente ya está empezando a volver, uh -huh. pero lo, los que vivían en la frontera, yo creo que es muy difícil, si vos tenés hijos, eh, pensar de que vos los traés de nuevo a un lugar que puede pasar lo mismo que NASA. Que, que, que en Gaza. No solo decimos Musaza. Eh, es muy jodido, porque vos traes a un niño a vivir ahí y uno sabes qué te va a pasar porque los de Hezbollah eran, como ejército, eran mejor que, que, mm. que, que los de Gaza. Está el otro lado de, de este conflicto, de, de, esta parte de la guerra, ¿no? Está el, el saldo que estos enfrentamientos dejaron del lado del Líbano, ¿no? Miles de muertos, 900.000 mil desplazados. Bueno, eh, yo creo que, que, que cuando vos eh, estás atacado por alguien, tenés que defenderte, ¿no? Hay otra cosa. O sea, no, si vienen los brasileros y te atacan, vos te vas a defender. Si vos son más fuerte, vos vas a atacar a los que son, a los que tienen que atacar. Yo creo que Israel, con todo, es, eh, es un país bastante humano en eso. Bueno, hay, hay, a, ahí sí, un punto hay sobre el cual que, quería preguntarle en una entrevista que podría dedicar mucho más tiempo a esta cuestión, pero... En definitiva, este, globalmente, ¿usted cómo, cómo considera la respuesta que el ejército de Israel resolvió dar al ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre en el sur? O sea, la ofensiva en la franja de Gaza por un lado ya. y después, bueno, lo que se ha desatado como un conflicto lateral con EXO, este otro, el conflicto con Hezbolá en el Líbano. Es completamente diferente lo, los dos lugares. En, en Gaza tenés a los palestinos que vinieron y que y, y, y te atacaron y vos tenías que, que yo pienso que jamás es un es un es un es, es la contra como para como para hacer la paz no tenés con quién hablar o sea con alguien que te quiere matar todo el tiempo mientras ellos estén en el poder no tenés con quién hablar mm. o sea ellos no quieren hablar contigo vos no querés hablar con ellos yo no digo que toda la culpa es de ellos la culpa también de nosotros pero no hay manera de hablar aparte fue una barbarie lo que hicieron, fue una, eh, una atrocidad. Mataron gente, mujeres, mataron gente embarazada, mataron gente a, a jóvenes, niños, lo, los quemaron en un, micro, en un microondas. Le, eh, hicieron cosas que, 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 que no se hacen, que no se puede hacer. Y el ejército de Israel trató de sacar a, a esa gente del Hamas. Y bueno, ellos se escondían en hospitales o se escondían en, en casa de gente, que vive gente. De alguna manera había que terminar con ese con ese grupo con ese, lo mismo que hicieron si te ataca el, el, el ISIS o si te atacaba el, el Al Qaeda o el que te atacaba pero Israel te lo ataca y nosotros somos los o sea si los americanos lo hicieron allá los americanos eran fueron lo que hicieron en, en Afganistán estaba bien pero lo que hicimos nosotros en, en Gaza está mal ahora el asunto con el Hezbollah es completamente diferente porque el Hezbollah es una es una mano de, de, de Irán, o sea, no es eh, el pueblo libanés. El pueblo libanés, yo pienso de que por lo menos la mitad está con nosotros, no mm. quieren tener más al Hezbollah con ellos. O sea, los sunitas, los, humitas, los eh, cristianos, los eh, eh, drusos que viven ahí en la zona esa de, de Líbano, ¿no? están completamente aterrorizados por lo que jamás les hace. Usted hoy dijo, ¿no hicieron gobierno hace.? Porque jamás nos lo dejas al gobierno. o sea Jamás no, Gisbolá. El Gisbalá. Perdón. El Gisbalá no lo deja al gobierno y no lo deja hacer nada. Y, y aparte, se, se gastaron to, toda la plata que tenían, porque eso hay que pensarlo también. Se gastaron toda la plata que tenían, tanto jamás como Gisvalá, se la gastaron en hacer puentes, en hacer cosas, en vez de hacer a la gente para que iba mejor. O sea, no, 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 no podés, eh, 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 dirigir una guerra contra alguien cuando primero te quiere matar. Y nosotros nos defendemos, porque hasta ahora las, las garras no empezaron por Israel. Empezaron con ellos. Pero, ahora no. sí, seguro. Hay, hay momentos en que te pasás, hay momentos que no. Ah, que bueno. No. Ahí viene el punto, y con esto ya cerramos, sobre todo teniendo en cuenta mensajes que vinieron hace unos minutos, de, de. oyentes que evidentemente son frenteamplistas y. y que han salido a la calle a defender la causa palestina, este, que a raíz de algunos de los comentarios suyos decían. este, lo que nosotros rechazamos es. La cantidad de víctimas civiles, de, 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 la, de mujeres, de niños que han caído, bueno, o han resultado gravemente heridos y con sus vidas destrozadas, a raíz de la forma como Israel decidió atacar en la Franja de Gaza. De esa parte de, de este conflicto, ¿usted qué dice? Uh, yo, no hay más, no más pro-palestino, pro que se haga un país palestino como que ellos. O sea, yo pienso que sí hay que darles un país. Lo que pienso es que hay que hablar con alguien que te quiera hablar contigo, que quiera hacer la paz contigo. Rabin lo hizo cuando Rabin estaba en el poder, quiso hacerlo y, y firmó con Arafat un complejo de paz que se hizo harina en, 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 en todo lugar. Si la culpa la tienen sobre los palestinos, seguro que no. La tenemos nosotros, la tienen ellos, la tienen los americanos, la tienen los rusos. ¿Pero usted, por ejemplo, piensa que eh, a esta altura la, la ofensiva tal cual la lleva adelante el, el gobierno de Benjamín Netanyahu es la adecuada? Tenemos 120, 101 personas todavía secuestradas que no vieron la luz del día hace, 101, hace, hace, hace 300, 400 días. Un, una madre con dos, con dos, con dos chiquilines, uno de recién nacido y otro de, de dos, tres años. Vos tenés que traerlo de nuevo a esa gente. El, el gobierno de Israel tiene un compromiso con esa gente, compromiso claro, de que esa gente estaba en la frontera, cuidando la frontera de Israel, y que el gobierno de Israel te tiene que, 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 que ayudar para sacarlo de nuevo. O sea, hasta que no salga esa gente de ahí se puede hacer con la paz se puede hacer con un tratado se puede hacer con lo que sea nosotros no podemos salir de ahí tenemos que traer a 101 personas para, para 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 Israel muertos vivos o, o, o como estén pero la otra cara y la otra cara la, la, cara la, otra, cara, la otra cara es que, que, que yo no pienso de que pienso que acá la la, la, eh, la cara la cara de, la, de las víctimas inocentes entre comillas que, que produce una ofensiva como esa mira eh, en toda la guerra mueren gente inocente nosotros mueren, pero no o, o sea, o sea ten, sí está bien yo tampoco quiero que mueran gente inocente eh, no pienso de que esa es la meta, de, ni, ni de Netanyahu tampoco, ni de nadie, de Israel. Israel no quiere matar inocentes, Israel eh, eh, quiere, 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 quiere que esas personas vuelvan. En el momento que esas personas vuelvan, yo pienso que, que se va a terminar algo, algo tiene que hacer, pero el, también el mundo tiene que ayudar. O sea, si el mundo tiene que ayudar en, en poner a, a, ahí en la frontera de Gaza, en, en Gaza un gobierno que por lo menos se pueda hablar con ellos, alguien que nosotros vamos a decir vamos a hacer un tratado. Se puede discutir si tiene que ser en las fronteras del 48, 67, todo se puede discutir, es discutible todo. Pero el asunto es discutir de manera normal, no discutir de que te vengan y, y tengas miedo de que te, que te maten a tus hijos, a, a, a tus nietos, a, tu, a, a lo que sea. No podemos vivir en un, en un país que esté todo el tiempo pensando cómo los hijos de nosotros... Yo me acuerdo que yo a mis hijos pensé que capaz que no iban al ejército. Ahora estoy seguro que mis nietos van a ir al ejército. O sea, porque allá es allá eh, ese obligatorio. Y vos decís por qué, porque eh, si nadie nos va a defender, si nosotros vamos a ser los únicos que, que vamos a pensar que el pueblo judío tiene que tener un Estado, porque ellos no piensan eso. Y vimos los frentistas a veces cuando te dicen del mar hasta, no sé, del. No sé cómo es que gritan acá en Uruguay, de del mar hasta la. No sé cómo se dice en castellano. Sí, sí. Eh, del mar hasta. El... Quiere decir que nosotros no existimos. Y eso lo no puede ser. O sea, o sea su, sus correligionarios frentistas que dicen eso. correligionarios o no correligionarios, a mí no me importa de, de, de dónde sean, de qué partido son. Yo sé que ellos son los que gritan. Y los mismos, lo mismo lo, lo de las mujeres, o lo mismo los homosexuales. ¿Cómo un homosexual puede pensar de que de que el Gisvalá o, 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 o la gente de Asa los está apoyando si ahí lo, lo, los cuelgan en. en en las plazas. Enseguida venimos con la tercera y última parte de la entrevista con Salomón Lalo Vilensky. El foco va a estar puesto allí en innovación, en futuro. Quizás puede hasta resultar chocante, ¿no? que con una guerra como esta que está en desarrollo, con toda la violencia. que eh, día a día pauta a la relación entre Israel, la Franja de Gaza y Líbano, haya margen para pensar en el futuro, ¿no? Y en el futuro acá, en particular en Uruguay. ¿Por dónde? Bueno, enseguida averiguamos. Lalo Vilensky, yo lo presenté cuando hice la introducción con varios cargos, uno de ellos director de innovación en Zona América. Cuando hicimos la entrevista aquella de febrero del año pasado, usted describió algunos de los proyectos en los que estaba trabajando, tanto para... Eh, traer a Uruguay tecnología proveniente de, de Israel como para este, promover la inversión acá en nuestro país de alguna de esas empresas. ¿Qué se ha avanzado en esa materia? Bueno, no, no, no solamente empresas israelíes. Nosotros lo que queremos como director de innovación de Sudamérica es traer empresas de, de, de tecnología para que la gente acá tenga trabajos más dignos y para que haya trabajos diversos y para que haya otro tipo de industria en, en el país. Que me parece muy importante dif, diversificar el, el aspecto económico del país también para que no se vaya la gente del país y para que la gente que, que tenga acá tenga su su trabajo, este, digno y honrado y bueno que, que esté acá. Eh, bueno, o sea, esta, hasta lo que tú dices es que eh, se está buscando traer empresas de distintos países del mundo, pero de en todo, particular de, todo, de Israel, no solamente de Israel, o sea, sí, empresas eh, también, si hay alguien algún uruguayo que quiera hacer algo y quiere innovar acá en el país, nosotros también este, hemos hecho cosas para ayudar a, uh -huh. a la gente acá que innueve para que haga eh, eh, emprendedurismo, para, para, para todas esas cosas que, que el Uruguay es, es, eh, es, bastante, es bastante calificado, pero hay que, hay que ayudar para que haga ya más. O sea, lo que nosotros queremos es traer un poco la, la, la cultura israelí para que lo hagan acá también de la manera que lo hacemos nosotros. En esas cosas hemos firmado un contrato con Auercrowd. Our Crowd es una aceleradora industrial que, que ahora el Uruguay no ven Yo -How. Estoy hablando de Sudamérica. Uruguay y no hizo eh, una, lici, una lici, licitatura. ¿Una licitación? una licitación y, y salió, pido perdón por el castellano, la licitación por, para, que, para traer un acelerador industrial con dinero eh, y trajeron a Cloud. Son América es uno de los socios con otras, con, con el Latu, con, con un montón de empresas diferentes. Después, la cosa que creo que es más importante que. que, que que estoy trabajando es en el asunto del parque industrial al lado de Zona América. Sí, eh, recordemos, Zona América eh, obtuvo de la Intendencia de Montevideo la autorización para avanzar en, en un predio contiguo, no ya en régimen de zona franca. No, sino en un parque industrial. Un parque industrial. O sea, nosotros, nosotros pensamos de que eh, a, a, es, es importante traer empresas, dicho sea de paso, ya hay dos empresas que, que están muy avanzadas, una es la, la audiovisual eh, y la otra es una empresa de... Fármaca, que, fármacos que, que quieren ponerlo ahí en el parque industrial porque saben de que en Zona América van a tener infraestructuras del año 2024 y van a tener todo ese, ese campus que tiene, que tiene Zona América y toda esa seriedad que tiene esas empresas, esa empresa para, para, para poder ponerlas en Uruguay. ¿no? Y nos dieron 24 hectáreas, está, está bastante avanzado. Eh, pero como en Uruguay, como en Uruguay, ¿no? O sea, lo, lo, los problemas son de que trabajamos en, en tour. o sea no ¿Trabajamos en? En, en? en hilo. O sea, tenés que recibir el permiso de intendencia después tenés que recibir el permiso de medio ambiente, después tenés que recibir el permiso de, de, yo qué sé, de los bomberos, no sé cómo es el asunto, pero hasta que te dan el permiso para que empieces a poner la, la primera piedra, te puede llevar tres años, que es una locura. O sea, esas son las cosas que quería yo que cuando hable con alguien del gobierno nuevo, voy a tratar de sacar esa... esa, esa sacar. Voy a tratar de, de arreglar todas esas co toda esa cosas... Todas esas cosas son importantes, todas las... Eh, la parte formal, la parte de trámites. Ahí va, toda la parte de trámites, tenés que tratar de, de, de lograr algo, yo lo voy a explicar cómo hacemos nosotros, si lo quieren, lo quieren, no lo quieren, no lo quieren, pero en Israel entra, todo, todos los todas las intendencias y todos los gobiernos eh, municipales y todos los eh, ministerios están eh, todos... En, en, juntos, entonces vos ponés el plan en algún lado de la computadora, en donde tiene que ponerlo, en, si es en industria, en industria, si es en, para hacer casas, casas, y ahí tienen tres meses, para te, te piden todos los papelitos que tenés que poner, y en tres meses todos tienen que dar contestación, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio, y acá no, acá tenés que recibir de uno, del otro, del otro y del otro, y es, y es una algo si fábricas no van a venir así. Eh, bueno, entonces vamos a tratar de parar eh, esa burocracia mal. O sea, no es, no es mala. Yo pienso que sí hay que revisar todas las cosas. Sí hay que revisar si esto sirve o no sirve. Y si es bueno de, para el medio ambiente o malo para el medio ambiente. Sí. Y si la intendencia quiere dar esa tierra o no quiere dar esa tierra. Pero hay que hacerlo en un tiempo lógico para que las empresas puedan venir y ponerla, ponerlas acá. Después, para que me anoté todo, para no olvidarme. Revisa allí en los apuntes. Sí. Eh, bueno. Eh, las empresas se están entrando. Tenemos también empresas de FoodTech que estamos bastante eh, en contacto con ellas. Hay tres food empresas. FoodTech. Food eh, o sea, o sea tecnología en comidas. En alimentación. En alimentación. Eh, que están ya tratando de venir. Hay tres empresas israelíes que, 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 bueno, este año se paró todo, pero que querían poner acá también unas eh, las empresas. Me imagino que. Por sí. ejemplo, para que el oyente se ubique, ¿de qué, de qué hablamos? Una empresa de FoodTech. En estos casos puede ser de mejorar la alimentación, ponerle este, vitaminas a la comida, puede ser sacarle el azúcar a la naranja, puede ser este, hacer comida de, de como se dice, de, de insectos, puede hacer comida para, comida para de animales, insectos. comida de insectos para animales, o sea, si tenés insectos que te dan mucha proteína, darle a los animales en la ración, eh, no solamente plantar. Eh, todo el asunto de, 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 de la parte médica de cómo se puede curar una, una enfermedad para que las ubres de las vacas no se no se contaminen o en vez de que con, con, con cómo se llama con este, con antibiótico lo puedas hacer con oxígeno o con, otro, o con otros medios cambiar el eh, el agua de la electricidad del agua para que puedas hacer cosas con el agua más limpia con el agua más más este, más este, eh, 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 no, eh, como, como se dice? este Que agua que pesa menos de un litro, ¿no? O sea, agua que, que tiene menos, uh -huh. menos potencia, que se pueden hacer también chips, que se pueden hacer otras cosas con, con ese tipo de cosas. Eh, estamos tratando de traer todo tipo de, de empresas hacia allá. Las empresas israelíes que quieren venir son una empresa de. de primero que ya. Casi, casi estamos terminando el asunto de la palta acá también. ¿Qué es el asunto de la palta? Nosotros queremos poner acá 300 hectáreas de palta, eh, Israel. Y lo, el movimiento kibutiano. Y, y bueno, eso estamos en ya bastante acelerado. ¿Una plantación de palta? Sí, sí, sí. Eh, la plantación de palta para que podamos tener fruta también en la época que nosotros no tenemos en Israel y poder venderla, Israel tiene mucho mercado en el mundo, mercado que dicho sea paso está con unos problemas bárbaros porque todavía ¿viste? No, no solamente los del frente nos hacen problemas también los franceses, los ingleses los todo para llevar la fruta, sobre todo cuando ponemos la fruta en, la, en las eh, góndolas te las tiran, porque tiene que decir que es del país en, en casi toda Europa y bueno hay problemas de venta de, de fruta, pero bueno... Eso Hay problemas de venta de fruta israelí porque es israelí. Porque es israelí. Uh -huh. eh, bueno, está bien, yo pienso que eso en, termina, la guerra se termina, se, se, se olvidan todos a, a, a los tres meses eh, de lo que está pasando. Eh, pienso que se va a arreglar eso de alguna manera y pienso que también el mundo va a apretar a Israel para el asunto de la paz, así que no, no, no va a haber más... Eh, uh -huh. Pienso que Trump cuando suba lo va... a él, él tiene su manera de ser, eh, que, que, que es muy, este, muy diferente a la, a la de Biden, y me parece que va a obligar a hacer eh, cosas diferentes a Israel. Eh, Pero entonces, estamos... Hay un proyecto para plantar eh, palta? palta acá en Uruguay, 300 sí, sí. hectáreas, ¿dónde se ubicaría? O en oh. Salto o en Nueva Alvesía. Estamos buscando, hay dos lugares que terminamos con niña, que, 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 que el microclima es, 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 es dado para, hacer, para poner palta. Y bueno, en esos dos lugares estamos buscando terrenos, o estamos terminando ya la, 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 la compra del terreno. ¿Qué más? Eh, estamos trabajando con clientes en, en, que están instalados en Sudamérica, en el en el, en el, en el, en el rubro aeroespacial, para poner cosas nuevas acá en Uruguay, para poner este, eh, mejorar y traer otros, otras empresas de, de la agroindustria, de. de, 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 de de, de, de la industria aeroespacial. Por ejemplo, eh, ahí en Sudamérica está Satellogic. no? está. Es la empresa Epic. que llega a fabricar este, mini satélites. Sí, sí, sí. Y está Epic también. También ahí está. Están las dos. Y aparte, bueno, ahora estamos tratando de. Ya creo que han conseguido del ANI. Estábamos muy, este, muy ocupados el último tiempo de que ANI les diera algún subsidio eh, a esas empresas para poner, para traer este, diversas máquinas que, que, que hay solamente tres o cuatro en el mundo para poder hacer acá las pruebas en, en Uruguay y espero que, que esto salga rápido y que lo y que lo puedan hacer. Y bueno, y también estamos apurados también porque había un, un plan de poner una un aeropuerto. Una terminal para una terminal poner satélites, satélites sí, en órbita. Sí, sí, sí. Estamos trabajando duro para que se haga. Eh, voy a seguir leyendo para que no me acuerdo, no me olvide de alguna cosa que estamos haciendo. Eh, bueno, se firmó un, un convenio de colaboración de Sudamérica con, con Uruguay Innovation Hub para que, sea en algunos lados que quieran hacer empresas, que quieran, que quieran tener las infraestructuras de Sudamérica, poder lograrlas. Tenemos Devox, eh, Devox de es un centro de, de innovación logística que lo fondea el ANI y que participan IBM, Universidad de Montevideo, New Lab, DHL, Aerocargas y Kwanan. Entonces, es un consorcio que hacemos, hicimos ya, creo que, tres o cuatro jacatones, eh, de los cuales los jacatones eh, eran para, para uno, fue por, por, por la, eh, la industria farma, farmacéutica, o sea, la, no la industria, sino la logística farmacéutica, para que lleguen los productos de farma en buen estado al interior o que lleguen al extranjero en buen estado. Hemos hecho otro, otro de granos, de granos de, de comida de animales. Eh, y bueno y, 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 y bueno en el de farma por ejemplo los regalos del el premio los dio el Estado de Israel dio dos cursos de innovación para la gente que al final lo hicimos por por cómo se llama este, por, la, por la ruedita como eh, un sorteo un sorteo pues al principio iba a ser el, el grupo que ganaba eh, estilo pues, pero nos pareció medio ilógico en Uruguay a así entonces eh, se hizo con se hizo una eso como lo que dijo usted antes y el sorteo, y dos personas estuvieron en el curso. Una estuvo ya en el curso, ya eh, ya, ya ha estado en Israel. Fue antes de la guerra, o creo o, como dos o tres meses antes de la guerra. Tuve sí. suerte de que terminara el curso. Y es un curso de innovación bastante bastante importante. Y eso lo dio eh, la embajada de Israel. Eh, y sigue, Tien, veo que el punteo es más largo todavía. Sí, 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 sí. sí. Ahora, por, por otra parte, hay una, una iniciativa en curso para desarrollar un distrito de la innovación. Pues bueno, eso eso del distrito de innovación es algo que está, está muy 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 verde todavía no. Eh, el intendente Canelore ya lo dio como, como el, el nuevo intendente de Canelones no Yamandú, Eh, lo dio como algo que, que estamos trabajando para eso y estamos trabajando con la intendencia Montevideo pero va a haber otros eh, participantes que estamos ahí. ¿Qué, ¿Cuál Les es costas, la idea la, del distrito? La idea es hacer un lugar donde... Pero está muy verde eh, todavía, pero no importa. Pero yo un, unos, unos puntos. Hacer un lugar, un lugar, un centro, una zona, como hay zonas de, 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 de um, temáticas, parques eh, temáticos en algunos lados, que son sí. varios parques o varias cosas, hacer algo temático con, con el asunto de innovación. Eh, en esa zona que es la zona metropolitana del país, y ahí metes a, a la Intendencia Montevideo, la Intendencia Canelones y ahí estarían, como, como socios estarían, el Parque de la Ciencia Zona, zona América este, eh, el Parque Tecnológico de Pando eh, tenés un montón de cosas sí, eh, sí, pienso, incubadoras el, está, el, está el Data Center de Antel, está el, data center de Antel el Data Center de Google no, ahí va, eh, ahí va. bueno, la, la propia la propia Facultad de Veterinaria y va, y van a ver otras van a haber otros eh, integrantes recién estamos en la charla de que lo, lo, los privados nos, nos hemos reunido y hemos hecho este, una presentación de lo que queremos ver queremos traer también empresas extranjeras que nos, que, nos eh, que, que que trate de ayudarnos en este tema y las intendencias las dos, los, los, las dos intendencias eh, también se han sentado montevideo y canelones y han aceptado eh, hacer este distrito metropolitano eh, pero todavía no hemos hablado ni con el gobierno, ni hemos hablado con, eh, con otros integrantes, que, que, que tampoco quiero decirlo porque son integrantes que todavía no hemos hablado con ellos, pero que nos parece que el asunto tendría que ser, el centro tendría que ser el, el aeropuerto Carrasco y de ahí poner eh, 10 kilómetros para cada lado, 15 o 20, o lo que sea, y hacer un distrito como se hizo en Puerto Alegre, o como se hizo en Barcelona, o como, como en todas partes del mundo hay, un distri hay distritos de innovación, y nosotros lo que estamos tratando de trabajar es, eh, es en eso. Para, para mí es muy importante que en el país haya algo así, con subvenciones diferentes, con, eh, con maneras de pensar diferentes, con, con otras infraestructuras, mm. eh, el aspecto humano, el aspecto de cursos, el aspecto de, de, de incubadoras y aceleradoras y fondos de riesgo y otras cosas que tienen que entrar para que ese proyecto salga a cabo. Hasta ahora, en estos minutos, usted ha venido hablando básicamente como director de innovación de, de Zona América. Y eso es lo que soy. Eso es lo que es, entre otras cosas. Pero ese, ese efectivamente es, es un cargo, esa es una responsabilidad que tiene. Con el gobierno electo, y teniendo en cuenta su, su proximidad con, con Yamandú y si, actividades en las que han coincidido en el pasado, ¿qué tiene previsto? Mira, eh, la, la verdad que no. O sea, hemos hablado varias veces, pero no. Y, y vamos a seguir hablando. Eh no tengo algo serio para decir. Eh, ojo, oh, yo no, yo, yo, lo que vengo es ayudar y si puedo ayudar voy a ayudar. Eh, espero ayudarlos. Espero eh, conseguir de, de darles una mano. No, no este, como se dio cuenta, no necesito trabajo. Eh, tengo trabajo, pero me parece muy, muy importante también ayudar al país que donde nací y donde estoy trabajando y donde estoy viviendo a veces cada tres meses, dos semanas y si puedo ayudar, ayudo y, si, y bueno, todos los planes que, estoy, que empecé con, en las otras épocas mías como, como representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel también fui asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, en lo que se llama Cooperación Internacional hicimos varios proyectos acá en Uruguay nosotros fuimos, el, yo creo que fue el primero que vino a hacer un curso para el ANI uh -huh. hace, estoy hablando hace muchos años eh, Oconini hice trabajos Y ahí Está el, el, el programa ese Que quiero hacer Hace años de, de 19 parques industriales En la En la En la periferia O sea en, la, en, la, en, los munich, en las intendencias De Uruguay Hacer parques industriales Temáticos Y tratar de traer Las infraestructuras Que cada uno necesite Para hacerlo Lo mismo que hicimos En Israel Hace en el año 99 Hacer 29 parques Bueno acá estamos hablando de hacer 19 parques donde cada uno tenga su temática y bueno en Rocha ahí sería así o sería el el, el puerto de aguas profundas y el en Río Negro lo que hay en Río Negro y en Canelones lo, lo que hay en Canelones y en Salto hacer algo más este... usted está convencido de que, de que Uruguay no aprovecha eh, suficientemente la herramienta de los parques industriales no seguro o sea, no, estoy seguro de que no la, no la no, no, no ha hecho... Y que hay que apretar el acelerador en esa dirección. Yo pienso que hay que apretar el acelerador en el interior. Yo pienso que el interior lo estamos perdiendo. Uh -huh. O sea, cada vez que voy hay menos gente. Uh -huh. Cada vez que voy veo que hay menos jóvenes. Uh -huh. Cada vez que voy veo más árboles y veo más vacas, pero no veo que la gente se quiera quedar ahí. Pienso que hay que hacer algo para, para, para colonizar toda esa parte y que la gente no viva solo en Montevideo y que haya acá que parar los coches cada, cada tres minutos. Vos viajás de, de Zona América para Montevideo de mañana y te quieres morir, no no, no 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 llegás. O sea, vienes de, de la ciudad de la costa para acá, yo los veo que van, uh -huh. yo voy al revés, pero uh -huh. los que vienen para acá no, no, no sé cómo vienen. Eh, me parece que hay que, que hay que mejorar todo ese sistema, los, los ecosistemas. Todo lo que se necesita para hacer eso me parece muy importante. Ojalá lo hagan y ojalá se dé. Lo pueden hacer conmigo o lo pueden hacer con otro. Salomón Vilensky. Lalo, Lalo. Lalo Vilensky, director de innovación en Zona América, en Israel, gerente general del Parque Industrial Daltón, consultor de parques industriales en, en varios países, en Europa en particular. Eh, gracias por acompañarnos esta mañana queda otro panorama de abierto para el futuro, así que sobre esta lista que charlamos ahora veremos dentro de unos meses qué novedades hay, ¿de acuerdo? Muchas gracias.